My name's Nathan Einbinder, and it's good to see we have quite a few participants. I know that there's a lot of other amazing sessions going on. So we're going to have a bit of a conversation here today, and about well-being and about Indigenous ideas about well-being. And so I'm not going to do a whole lot of talking. I'm going to let the farmers talk. And we have two farmers here today, Alfredo Cortez from Guatemala and Gerald Miles from Wales. And they're going to share with us a little bit about how this idea of well-being from an Indigenous perspective is integrated in food and farming. And I think I might just start a little bit of framework on Indigenous perspectives of well-being. And I can't say that I'm an expert in this, but I've had a little bit of experience researching it in Guatemala, in the community, the Mayachi community. And what I found initially was that what they were talking about well-being, or buen vivir, or in their language, utsil kaslim, had similarities to different definitions across the Americas. So people in South America, in Brazil, in Peru, in Ecuador, Colombia, they were saying some of the same things about how they interpreted well-being, which is very different from Western, more Western perspectives of well-being. Reciprocity, relationship with Mother Earth, respect for and commitment to nature, and this connection to food and farming is hugely important. And this is, you know, between groups that have never communicated with each other before, for sure. Some groups that are extremely isolated as well. So well-being has this connotation, but it's also become kind of a political movement. So it has this political and cultural framing, which is about producing alternatives to mainstream development. So degrowth, sustainable livelihoods, questions about land, low carbon lifestyles, Indigenous values, and food sovereignty. So you have these two different elements. You have this kind of political platform, and then you have this definition that's coming from Indigenous peoples, which, as I mentioned, is very different than in Western ideas of well-being. And so something as someone who studies agroecology, I was fascinated by how well-being, buen vivir, is connected to agroecology and connected to food sovereignty, connected to local movements around these ideas, and connected to the cultural kind of movements and practices that surround food and agriculture. So I started doing a bit of research into this and found out that these folks here, including Alfredo, who I've worked with for a number of years, have a specific name for it, for well-being. What I feel that Alfredo and some other leaders in the community there, they're putting forth a platform, a development platform, that speaks to these values, these ancestral Indigenous values of well-being. So I found it really fascinating. And I came to the UK about 4 months ago, and, you know, I got the sense immediately that from people here that, you know, this kind of ancestral, this Indigenous, or, you know, these values and principles that are a bit more spiritual and cultural to agriculture was dead. And I didn't believe it, and I still don't believe it. And then I saw this video that was shared to me about Gerald, and now I really don't believe it. And so I'm excited to kind of draw parallels to these two stories, Indigenous farmers who are deeply connected to the land and deeply care about the land and the communities that they work in. So that's all I have to say, really, just kind of introducing the session and my thoughts on it. And I'm gonna pass the mic over to Alfredo, who's there in his community in Xesiguan, Guatemala, with his family and friends, it looks like. And Alfredo,
maybe you can start off and tell us about tell us about Buen Vivir and Utsil Kaslim and your organization and your farming. Perfecto. Muy bien, pues gracias por la oportunidad y aquí nos acompaña Feliciano, que es el presidente de la organización de la Asociación de Comités de Pequeños Productores Campesinos Indígenas de la Mayachi, de Rabinal, Baja La Paz. Acompaña a mi familia y a un amigo también, un amigo que nos hace todo la parte de la máquina, porque poco hacemos. Mucho gusto. Entonces, la verdad que el tema de la vida campesina mayachí y llevarlo al tema de Buen Vivir, Utsilaj Kaslem, bueno, es un proyecto bastante de vida humana, humanizada. ¿Por qué lo trabajamos? Bueno, somos una red de pequeños productores campesinos que nos hemos organizado para revalorar las buenas prácticas que están todavía, que existen todavía y son medios de alimentar, que es lo más importante por los grandes desafíos de los cambios climáticos, de la variación. Un ejemplo ahorita por todo lo que nos amenaza, somos vulnerables, pero también hay alternativas que son que tienen un concepto muy definido para el buen vivir. Entonces, como pequeños productores, campesinos, mujeres, jóvenes, hemos tratado de hacer esta alianza interproductores de compartir experiencia sobre qué, pues sobre recuperación de buenas prácticas agrícolas, recuperación de suelo, protección de agua. Mire, es un sinfín de trabajo. Entonces, aquí, pues en nuestra comunidad o en nuestro municipio, estamos nosotros empezando a recuperar un hábitat de vida sana, activa, que nos lleva al buen vivir. Bueno, para nosotros el tema de buen vivir, pues es como organización que estamos promoviendo la agroecología. Sus conceptos, pues es el buen vivir es cuidar la madre naturaleza, tener suelo fértil, no contaminar el medio ambiente, tener una buena alimentación, un alimento sano, producido sanamente, consumir productos sanos, cuidar los bosques y restaurar los bosques, restaurar, recuperar áreas de producción agrícola usando los mismos recursos que nos provee la madre naturaleza. De ahí es la base, de ahí es el concepto para tener la producción como frutales, como hortalizas, como proteger los nacimientos, proteger el agua, no contaminar el agua. Tengamos la oportunidad de tener esta red de organización comunitaria. Es parte del buen vivir que estemos organizados para defender el derecho, defender la madre tierra, tener alimentos, tener acceso a alimentos en la comunidad por cualquier problema como lo que pasó en esta pandemia. Se cerró el país, se cerró el pueblo, no hay transporte, todo. Y créame que los campesinos que trabajamos la agroecología familiar sostenible, nos quedamos aquí, teníamos alimentos. Hay unas cosas que no teníamos, pero era también
de tener también ese espacio de poder conseguir en menos, que no es más prioridad como tener lo que es la comida. Entonces, el buen vivir es, nos lleva a nosotros también a que tengamos autonomía, soberanía alimentaria, tener comunicación. Se practicó el trueque, el cambio. Tú tenés maíz, me das frijol, tú tenés banano, me das malanga, tenés gallina, yo te doy pescado, te voy a dar, se compartieron, se convivieron, se comieron alimentos, como hay actividad pecuaria, hay actividad de agricultura en las comunidades, entonces se intercambió. Entonces, el tema del buen vivir creo que es un arte de construirla desde las comunidades, porque sí existen los recursos y hay que llevarlo a implementar, a promover, instalar centros en cada comunidad para tener un ejemplar de cómo hacer agricultura sostenible y cómo tener alimento disponible, cómo tener alimento, acceso a alimento fácil de producir, que la misma madre naturaleza nos provee en cuanto le vamos a tratar la madre naturaleza con su vida natural. Un ejemplo, la vida natural de la madre naturaleza nos lleva al buen vivir si podemos usar alternativas como producir con abono orgánico, usar plantas medicinales repelentes como control de plaga de enfermedades, usar los abonos como fermentos de los mismos plantas que existen en las comunidades. Eso nos hace a que vamos a producir un alimento, un fruto o una hortaliza, o darle alimento a una gallina que produce la misma naturaleza. Creo que el concepto de buen vivir nos ha llevado a nosotros un proceso de 8 años, de 18 años para 20 años. Hemos venido recuperando y no perder los valores de nuestros papás y de nuestros ancestros, los valores que tiene la madre naturaleza, los valores que han tenido líderes que promueven el desarrollo. El buen vivir es recuperar y es valorar el trabajo campesino ancestral que ha dado vida hacia nosotros, que todavía existimos con estas ideas y estas herencias como prácticas que todavía la tenemos y la estamos nosotros más ahorita de profundizar más en la organización. Somos 16 comunidades, una red de 16 comunidades donde tenemos organizando a mujeres, a caficultores, a productores de maíz, los que se enfocan en la producción pecuaria. Entonces, somos una red, tenemos varios enfoques, como la misma oportunidad que hemos tenido, lo hemos tratado de llevarlo a la mesa técnica con los promotores y que los promotores y productores son los pilares que promueven el buen vivir desde el campo, desde sus familias, instalando bases de lo más importante es la seguridad alimentaria. Muchísimas gracias, Alfredo. Qué bueno la plática, muchísimas gracias. Ahorita vamos a escuchar a productor Gerald Miles y después invitar a preguntas a las personas. ¿Está bien? All right. I'll pass it over now to Katie and Gerald from Wales. Así que ahora les paso la palabra a Katie y a Gerald de Gales. Hola, soy
Katie y soy la coordinadora de un programa de Gerald. Gerald me pidió que le presentase, que estuviese hoy aquí para eso. Así que voy a hablar muy poquito y después le voy a dar a él la palabra. Trabajo con agricultores para crear un sistema de semillas más resiliente. Empecé en 2018 y tuve una suerte enorme de haberme encontrado a Gerald. Él es un agricultor y ha estado trabajando desde los 16 años. La verdad es que ahora tiene muchos más años, así que lleva muchos años en los campos. Cuando empecé a tener este trabajo para reforzar las semillas en Gales, Gerald me guió para saber cómo podíamos hacerlo. Y la parte más especial fue que él me presentó algunas de las técnicas más tradicionales de Gales y me mostró lo importante que es mantener estas técnicas tradicionales si queremos mantener la diversidad de las semillas que tenemos. Y este fue uno de los principales aprendizajes que yo tuve de la parte de Gerald cuando empecé con mi trabajo. Y juntos hemos estado trabajando para crear una red con otros agricultores de Gales. Y esta es una red de personas que están intentando volver a recuperar toda la vegetación de, y las semillas de Gales. Y la parte más especial de esta red es que tenemos a todos los agricultores que están trabajando conjuntamente con los nuevos agricultores jóvenes que se están incorporando. Y esto es muy importante porque tienen la generosidad de compartir su conocimiento sobre las técnicas tradicionales y además también comparten sus semillas especiales a las que no tendríamos acceso. Son semillas que han estado plantándose en sus granjas. De hecho, son unas semillas que han estado en la granja de Gerald. Y Gerald os va a contar mucho más sobre su historia. Y nosotros comenzamos con esta búsqueda de otras personas para que también pudiesen tener este tipo de semillas. Y realizamos una película con la Fundación Gaia. Es una película muy cortita y explica la historia de Gerald y la historia de Gerald de su granja. Así que vamos a ver este pequeño documental y después Gerald nos contará su parte de la historia. Ymolleo fewn y sir, cyfaill wyt i bob o'n heddw, fel i'r tlodion ymoman. Yn y plasti fel y bwthyn, roed yn galw ar y dro. Edrych am ei llafur di, i fi wedyn bwysig, ac os wenad ci yn tyddu cyrchdi, a wedyn twyddu Siprys. Un Cymru o'n nhw'n bwyd o Siprys, a mae Siprys wedi wneud o farlish a cyrchdi. Bues i am dros 20 mlynedd yn wylo am y cyrchdi yma, os yw i adfer dyn papur ffermio, a gys mi ddim ateb a wer papur o'n wedi mynd dros di wlad i hyd, so o'n i'n wedi penderfynu, wel, bydd yn ei ffili. A nes i cwrdd â Gerald Miles, ffarmwr o Sir Benfro, ac oedd wedi taro fi fel dyn ysbrydoledig, dyn o weledigaeth. Fue una gran inspiración para mí. Fue un hombre que tenía mucha visión. Me explicó su historia y la historia de la avena negra, ya que este tipo de semilla había desaparecido de Gales. En ese momento yo estaba trabajando como músico y buscaba antiguas canciones del folclore. Sobre todo buscaba el patrimonio del país.
Y no quería perder todo el patrimonio cultural que teníamos nosotros, y esto incluye métodos agrícolas. Y cuando estaba haciendo esta investigación, también conocí a Ewan Evans. Y Ewan compartió una o dos canciones conmigo. Y resultó que él estaba plantando esta avena negra. Y pude ver una relación entre Ewan y Gerald, porque Ewan había estado plantando estas semillas. Well, I'm not sure what happened with the video. No sé lo que está ocurriendo con el vídeo. Quizás puedo intentar arreglarlo, o si no, quizás podemos seguir avanzando con nuestra sesión. Lo siento mucho. Parece que no funciona, que no avanza. Si a alguien más le gustaría intentarlo, puedo compartir el link con ustedes. ¿Podemos ver si carga? ¿Qué te parece si lo intentamos una vez más y si no, podemos darle el link a las personas para que puedan verlo por su cuenta? Vale, un momento, a ver si puedo ocuparme de ello. No estoy seguro de que vaya a funcionar. He tenido que avanzarlo un poco. Vamos a ver lo que podemos hacer. Well, tan gwed di wedd ychwedegu oedd y cerch yn cael ei dorri a beindio ac yn y blaen fel oedd wedi cael ei wneud am ddeudio. Hasta los 60. Estas semillas se cortaban utilizando un tipo de maquinaria en concreto. Y esto, la antigua avena era muy grande para poder pasar por esta maquinaria. Y por eso mismo la avena dejó de plantarse. Y había solo pocas personas, dos o tres granjas en las que se seguía cultivando avena. Al final, parece que yo soy el único que seguía cultivándola. Estoy bastante contento y estoy contento de ver que estas semillas están volviendo a crecer. Y no sabemos si las cosas van a cambiar. Ahora tengo 20 acres.
llafur di yma i ddwrnid yn gilydd a'i siario i beth maen nhw'n... Y compartimos lo que sabemos sobre los cereales. I'm afraid technology can only go so far. Creo que la tecnología esta vez nos va a dejar tirados. Voy a compartir el link con todo el mundo. Y les pido disculpas por tener estos problemas técnicos en mi ordenador. Así que las personas en verdad pueden ver este pequeño documental en cualquier momento. Sé que es una pena que no podamos verlo juntos. Sí, creo que si pudiese mencionar únicamente algo que resume este documental y que yo vi en Guatemala, es que todas estas variedades de las semillas están conectadas con el idioma. Y creo que esto está muy relacionado con el concepto de el buen vivir. Los valores que están detrás de ello y de todas las variedades. Esto es muy importante y no tenemos ninguna forma de cuantificar el valor. Voy a pegarles el link en el chat y así todos ustedes podrán ver el vídeo. Gerald, ¿te gustaría compartir con nosotros tu presentación? Lo siento mucho por el vídeo, me disculpo otra vez. Sí, no te preocupes, está bien. Hola a todos. ¿Pueden escucharme? Espero que sí. Sí, yo puedo escucharte. Vale, perfecto. Right. Let me introduce you to my farm and my family. Déjenme que les presente a mi granja y a mi familia. Aquí pueden ver a mi familia. Tenemos 4 hijos y pueden ver también a mi mujer y a mí. Vivimos cerca de la playa. Y tenemos una granja. Y tengo una suerte enorme de haber nacido aquí y de poder vivir aquí. Para mí este lugar es muy especial. Yo creo que soy el guardián de este lugar. Además, también tenemos a muchos voluntarios que vienen y se quedan con nosotros en la granja. Y esto ha creado la persona que yo soy hoy. Una de las principales cosas que ha hecho que yo sea una persona muy fuerte y que quiera cambiar la realidad y que esté en contra de las grandes empresas que quieren hacerse con nuestra producción y con nuestras semillas, fue el juicio del maíz transgénico, que en 2001 iban a cultivar a unos 6 kilómetros de mi granja. Y durante 6 semanas estuvimos protestando para que no realizasen este cultivo en nuestra zona. Hubo campañas en todo Reino Unido y también en Europa. En esta foto pueden ver, es una foto que la tomaron en el norte de Gales y aquí estábamos haciendo una campaña para detener estos cultivos. Los destrozamos. Algunos todavía se mantuvieron allí. La policía
vino a hablar conmigo, pero lo cierto es que no tenían ninguna prueba contra mí. Después, en 2003, y también hicimos otra manifestación y decidimos hacer una propuesta, una protesta en Londres, y estuve conduciendo desde mi granja, que está bastante lejos, hasta Londres con mi tractor. Hubo aproximadamente 2.000 personas participando en esta manifestación. Kitty, ¿te gustaría presentarnos la siguiente diapositiva? Esta es la forma en la que en los últimos 4 o 5 años he estado participando con Katie en materia de la soberanía de las semillas, y hemos empezado a conectar también con otros agricultores. Katie, sí, adelante. Como bien he dicho en la introducción, Gerald, le conocí en este momento y él tenía este conocimiento sobre las técnicas tradicionales que pudo compartir con el resto de personas, de agricultores. Y esto aumentó la diversidad de semillas en Gales. Y juntos formamos un grupo que forma parte del grupo de soberanía de las semillas, y todos trabajamos juntos, todos estos agricultores. Básicamente compartimos nuestras semillas y también compartimos el conocimiento. Aquí les estoy enseñando estos granos. Estos granos son muy escasos, son un tipo de semillas muy escasas, y en nuestro banco de semillas e intentamos que estas semillas también estén disponibles para otras granjas y para otros agricultores. Yo creo que estas variedades tan antiguas van a ser la solución para el cambio climático, porque son más sostenibles. Esta es la última diapositiva que voy a compartir con ustedes. Esto describe todo para mí. Es una foto que se hizo hace 50 años, cuando mi padre solía cosechar el maíz. Y esta es la cosecha que estábamos teniendo. Teníamos que amontonar todas estas ramas. Era la forma que teníamos de mantenerlas. Y en invierno, mi padre utilizaba una maquinaria y las transportaba a otras granjas para que ellos pudiesen extraer la semilla y así se pudiesen utilizar. Enfrente de nuestra casa pueden ver una furgoneta. Esta furgoneta solía pasar una vez a la semana cuando no había supermercados. Podrían pensar que vivíamos en el mundo ideal. Y lo cierto es que yo creo que únicamente tenemos que volver atrás y volver a consumir productos locales. Una de las mejores cosas que hemos hecho en la granja es crear una comunidad agrícola. Hay unas 50 familias que vienen a la granja y que recogen sus vegetales, sus frutas y sus hortalizas. El concepto de bienestar para los agricultores y para nosotros como comunidad, yo creo que es muy importante.
porque a los agricultores se nos olvida. Nosotros producimos alimentos, pero lo cierto es que hemos perdido el respeto a los alimentos y hemos perdido el respeto también a los agricultores. Lo que vemos en las noticias cada día y lo que llega verdaderamente a las noticias es cuando en los supermercados no queda comida, como ocurrió durante la pandemia de la COVID. No hay ninguna mención hacia la figura de los agricultores ni cómo se encuentran. Lo cierto es que la vida de los agricultores es una vida en la que se está muy solo, y esta vida tan alejada todavía es más solitaria porque ahora se utiliza mucha tecnología. Yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años y solíamos plantar cereales y demás. Y solíamos tener 35 trabajadores locales. Y ahora mismo solo estamos mi familia, mi hijo y yo, dirigiendo la granja. Y esta es la forma en la que ha cambiado todo. Necesitamos volver al pasado. Necesitamos recuperar el hecho de compartir cosas con la comunidad. Y yo podría añadir algo. Creo que una de las cosas más especiales de esta red es que hemos intentado recuperar algunas semillas que han sido donadas y nosotros las hemos estado plantando juntos. Y esto nos da un sentimiento de comunidad. Hemos sembrado estas semillas juntas en la granja de Gerald antes de la pandemia. Y creo que ha sido un proceso que hemos hecho juntos. Esto también nos ha dado este sentimiento de ser una comunidad, de ser una red. Y esto es el motivo por el que creo que trabajar en este tipo de, en esta red es muy especial para mí. No sé lo que piensas. Sí, lo cierto es que cuando empecé a buscar un tipo en concreto de semillas, me di cuenta de que era un proyecto en el que estaba completamente solo. Pero gracias al movimiento de soberanía de las semillas, me di cuenta de que había muchas otras personas más que estaban en este movimiento y que tenían el mismo objetivo. Y esto me ha hecho darme cuenta de que compartimos los mismos valores y creo que tendríamos que pasar más tiempo compartiendo conocimientos, porque cuando los agricultores estamos juntos podemos ser muy poderosos, podemos ser independientes. Las personas necesitan nuestro alimento. Así que si estamos juntos, esto nos va a dar mucho poder. Increíble, sí, lo cierto, increíble. Muchísimas gracias, Gerald. Creo que has hecho una presentación perfecta. Hablar sobre los valores y sobre todo los agricultores que tienen valores, los mismos valores, suelen compartir estos mismos valores y además comparten lo que tienen. Y lo cierto es que de esto no se habla mucho en los círculos agrícolas. Solemos hablar sobre las prácticas, las técnicas, pero es muy importante también hablar sobre los valores espirituales, los valores ancestrales. Esto parece que lo tengamos olvidado.
Sí, lo cierto es que creo que mi granja tiene un gran espíritu porque me ha permitido vivir. Y además, el hecho de tener a voluntarios que se quedan en la granja y que se enamoran de ese lugar. De hecho, tuve un joven que vino a trabajar en la granja durante 4 meses. Era muy callado, muy reservado, y un día ella colapsó y tuve que llamar a una ambulancia para que la llevase al hospital. Y me dijo que había estado consumiendo drogas durante 4 o 5 años de su vida y que en mi granja había encontrado la fuerza que le faltaba para hacer frente a las drogas. Ahora ya no está en la granja y ahora está en una universidad orgánica y está trabajando en una granja orgánica y está conduciendo un tractor muy grande. Y me envió una foto de cómo llevaba la cosecha. Así que si nosotros podemos devolver el poder a las generaciones, las generaciones jóvenes, el poder, es lo mejor que podemos hacer. Y este poder te da orgullo. Es muy difícil describirlo con palabras. Lo cierto es que con esto yo recibo este estado de bienestar. Thank you, Gerald. Well, there's something that I would like to, with Alfredo's permission and Feliciano. Muchas gracias. Pues si Alfredo me lo permite, quisiera enseñarles unas fotos que saqué en la comunidad en Guatemala, y esto refleja, para mí, refleja perfectamente el buen vivir y también tiene que ver con lo que decía Gerald. Entonces voy a compartir unas fotos. Y Alfredo, si quieres hablar, adelante, por favor, explícanos qué aparece en estas fotos, si quieres. Son unas fotos de la comunidad. So something that is really apparent for me in this community, and I think Alfredo. Una cosa que me parece muy importante en esta comunidad y creo que Alfredo está de acuerdo es las semillas, salvaguardar las semillas, pasar semillas de una generación a otra. Esto tiene tanto sentido. Hay tantas variedades de frijoles, de distintos cultivos, y todo esto tiene tanta importancia para el bienestar, el buen vivir y la cultura. Algunas variedades se encuentran en solo un valle o solo unas pocas familias tienen una variedad de frijol o de maíz. Y guardar estas semillas, pues a veces arriesgan sus propias vidas para esto. Y aquí una foto de la familia de Alfredo y de la comunidad. Están en su milpa, están con sus cultivos, están trabajando a mano. Y algunos han sobrevivido a tantas dificultades, a masacres, y he visto tanta alegría en esta comunidad. Me ha hecho reflexionar sobre en qué consiste el buen vivir. Plant varieties, las variedades de las plantas que se pasan de una generación a otra. Alfredo with his malanga. Alfredo con su malanga. Estos son cultivos que los abuelos tenían en tanta abundancia, pero ahora van desapareciendo
con las técnicas modernas. Pero estos cultivos son resilientes a la sequía, al cambio climático. Y aquí vemos la parcela de Alfredo con sus cultivos, con quizás hasta 100 variedades de plantas, algunas plantas silvestres que producen fruta, milpa, café, fruta, todo en un entorno semibosque, semiforestal que se enfrenta a la sequía. Y aquí volvemos a algunas variedades de plantas y semillas, maíz. Amaranth. Ancient crop. Amaranth, un cultivo antiguo que se recupera en la zona hoy en día. No sé, Alfredo, quizás quieres hablar sobre estas fotos. Bueno, sí, claro, mi amigo Nathan, pues esto es la producción de amaranto. Se consume en hierba y ya también llega su época de cosecha. Las semillas se convierten en una harina para nutrición. Eso tiene alto valor nutritivo, el amaranto. Y quizás quieres hablar sobre tu parcela. Ajá, bueno, esta es una foto de mi parcela. Bastante integrada. Mi parcela, pues, tengo aquí más de 90 especies entre plantas y frutales, hierbas y otras actividades como lo que encierra el círculo. Tengo bastante producción, muchísima cantidad de alimentos que produzco. En el área comparto con amigos como proyectos para promover en otros lugares de lo que estoy recuperando en el área. Es una parcela bastante integrada donde hay bastante trabajo y de mucha importancia en este momento en buscar alternativas. Que estamos muy... En mi parcela me siento contento porque estoy tratando de compartir el conocimiento y el área está disponible para cualquier sector, estudiantil, campesino, grupo de mujeres, grupo de jóvenes que quieren venir a hacer sus prácticas como institutos que tienen programas en educación agrícola. Ya tengo jóvenes que vienen a hacer sus prácticas en el área sobre lo que estoy haciendo, sobre manejo de fertilización orgánico, manejo de control de plagas, de enfermedades orgánicas, todo la elaboración de microorganismo, la elaboración de abono, lombricompost, el manejo de hortalizas. Dentro del área. Es una granja bien integrada y hoy en día pues ha sido de mucha importancia en el área porque también estamos ya siendo visitados por otros grupos de agricultores de los Quechí, los de Chiquimula Oriente han venido de Occidente y toda la región de Guatemala ha venido ya a visitar esta parcela porque es una parcela muy sostenible con prácticas muy amigables con el medio ambiente y ha sido sostenible la familia que tengo, somos 5 incluso ya en la comunidad pues ya hay mucha parcela similar al mío, esto ya hay muchos que han venido a ver porque siempre decimos mi parcela lo quiero trabajar como un modelo, un método educativo para impulsar agroecología familiar. Y
Finalmente, quizás puedes comentar sobre la importancia de la semilla criolla y el buen vivir. Sí. Las semillas criollas en nuestro maíz, en nuestro maíz negro, nuestro maíz amarillo, blanco, rojo, esta semilla la tenemos conservando porque es una semilla que tiene, que ha hecho historia y memoria para la nutrición de nosotros los campesinos indígenas mayachí o en Guatemala. Esa semilla siempre se conserva y eso es lo que nos ha llevado a mantener nuestra nutrición y a llevar el sustento familiar día a día. A veces hay difíciles en sequías, pero siempre hay semillas que se ha vuelto resistente a la sequía, se ha adaptado, pero se ha mantenido, se ha conservado muchas semillas en el área. Tenemos varios como lo que es nativas, ya lo mencionamos, la malanga, la yuca, el camote, el zapote, son el banano en el área, el frijol negro, frijol rojo, frijol arroz, la canabalia, el gandul, que también se le da su proceso, el camote, hay muchos productos, el ayote, el maracuyá, que es para fresca, es un bebible. En vez de usar colorantes frescos, hay la naturaleza en nuestro área, hay frutos silvestres que son muy nutritivos y la estamos reconociendo y la estamos valorando. Créanme que aquí pues hay una diversidad de productos nativos que son de alto valor nutritivo. Entonces nosotros estamos en este proceso de recuperarlo, revalorarlo para el Utsilaj Kaslem, que es lo que queremos, el buen vivir, de tener una vida sano, saludable y activos, que siempre hay mucho que hacer en el año. Muchas gracias, Alfredo. Muy bonito. So I think we have a half an hour left and I'd like to open it up to bueno, questions. Nos queda media hora y quiero ver si hay preguntas. Creo que sí, hay un par de preguntas. Vamos a ver las preguntas. Equivalent word or phrase for Gerald, when... ¿Hay una palabra para buen vivir en la lengua de galés? El buen vivir, que es vivir bien, digamos. ¿Hay una palabra parecida en la lengua del país de Gales? That's a difficult one. Pues no lo sé, es difícil. Cadwy ei ysbryd yn iach. Keep our spirit healthy. Bueno, tenemos una frase que es mantener la salud del espíritu. Es una frase interesante. No sé si otra persona que hable la lengua del país de Gales me puede ayudar con otra palabra. No, me parece muy bien, sí. ¿Lo puedes decir de nuevo? Cadw ein ysbryd yn iach. Cadune ospreed yag. Spirits together. Quiere decir que los espíritus se unen para la salud del entorno. Y para mí esto es más importante que nunca porque estamos hablando ante una pantalla, una máquina, una computadora, no podemos estar en contacto y esto no nos ayuda. No ayuda a nuestro bienestar estar delante de una pantalla. Sin embargo, la ventaja es que podemos ver a Alfredo ahí en su
granja en Guatemala a miles y miles de kilómetros de distancia. Y esto me sorprende tanto. Thank you. The next question is asking about a nutritional profile for the siguiente pregunta, el perfil nutritivo de los granos criollos del proyecto. Katie, do you want to answer that? Bueno, no sé si Katie quiere contestar a eso. Sí, es un centro de investigación de las plantas en Aberystwyth, en Gales, y ellos donaron semillas, tenían semillas en sus bancos de semillas y ofrecieron estas semillas para unos experimentos. Entonces hubo una donación de semillas y nos ayudaron con un experimento, pero no hemos realizado un análisis de nutrición, un análisis nutricional, no. Nos dieron las semillas en muy poca cantidad. Y nos dieron Kefloid, no sé cómo se dice exactamente, pero es una semilla que se llama Kefloid y nos dieron 20 semillas, solo 20. Y hemos cultivado estas semillas en una explotación y estamos intentando crear más cantidad porque no tenemos mucho acceso a grandes cantidades. No se ha realizado un análisis en profundidad, pero sí que hay anécdotas. Hay anécdotas de personas que comen estos cultivos, pero no hemos podido comer el fruto de lo que llevamos cultivando. Gerald lleva cultivando estos casi toda la vida, pero lo que pasa es que tienen una cáscara y ha sido difícil buscar una maquinaria para separar la cáscara del fruto o del grano, digamos. Entonces, estamos trabajando sobre cómo transformar el producto, cómo comerlos y analizar la nutrición que pueden aportar. Yo no conozco bien estos cultivos, solo sé que se cultivaban en Gales hace tantos años y ya no se cultivan. Entonces, estamos aprendiendo de nuevo, estamos descubriendo desde cero, estamos aprendiendo nuevos métodos, nuevos cultivos, porque es un misterio. Estamos aprendiendo algo acerca de este misterio del cultivo antiguo. Sí, pues está la cáscara que protege el grano y esa cáscara no la podemos sacar en grandes cantidades. En la antigüedad sí que podían hacerlo. Ahora tienen otras variedades que son distintas, que no tienen cáscara. Han creado variedades que no tienen la cáscara. Y sin embargo, la cáscara es importante. Se han realizado en análisis sobre variedades de grano y han visto que la cáscara protege el grano. La cáscara protege el grano, le protege contra insectos. Entonces, es una manera de proteger, es la naturaleza que protege la semilla, el grano. Y luego, este tipo de grano tiene muchos nutrientes, tiene mucha bondad, muchas calidades buenas. Y vamos a intentar hacer lo mismo con otros cultivos que tenemos, porque me parece que es mucho más saludable contar con estas variedades antiguas, mucho más saludable que las versiones modernas. Y seguro que Alfredo diría lo mismo de los cultivos que tiene él. Alfredo, ¿ustedes piensan que las variedades ancestrales son más nutritivas que lo de híbrido o de moderno, las variedades modernas? Sí, claro.
Hemos participado en eventos y hemos notado el resultado de la nutrición que tiene las plantas nativas. Hay estudios que se han hecho y no nos han dado así bien claro, a profundo, pero sí el maíz criollo tiene alto porcentaje de proteína y de otros microelementos nutritivos. Si lo tiene, incluso se nota muy bien. Hoy en día en el impacto que da al humano cuando está bien nutrido de plantas nativas, es resistente hasta el humano a ciertas enfermedades. El humano, pues, tiene las plantas nativas, sí tienen mucho mejor nutritivos, elementos nutritivos que un convencional, que un híbrido. ¿Por qué? Porque SB es masa, no pesa el tamaño, y el criollo, pequeños tamaños, pero pesan y tiene sí su valor nutritivo. Eso está comprobado totalmente. Hablemos de la malanga, del llame, que es igual que la malanga. Tiene un valor nutritivo altísimo, que no se puede comparar con un híbrido. Totalmente. Una hierba producido nativa, que son como macuy, bledo y otros hierbas como chipilín, comparemos con una lechuga híbrido, es total, su diferencia se nota hasta lo físico. Entonces sí, hemos notado, sí hay diferencia de valor nutricional de un producto híbrido. Su forma de producción también es diferente, más adulterado que un nativo. Se respeta el ciclo natural de la misma naturaleza, no se adultera su producción, sino es un sí respeta, como siempre decimos, la agroecología respeta los ciclos de la naturaleza. Entonces sí, totalmente tiene una gran diferencia y lo hemos notado nosotros los campesinos. Achíes, lo sabemos muy bien. Muchas gracias. I'm going to move on to the next question. Bueno, ahora paso a la siguiente pregunta. A Gerald y a Alfredo. Si pueden explicar un poco cómo llevan los productos al mercado, cómo viven, cómo comercializan los productos, cómo venden, cómo van al mercado con los productos. ¿Existe un mercado local? ¿Cómo generan ingresos? Bueno, yo no genero ingresos, no puedo generar ingresos con lo que produzco porque necesitamos maquinaria y eso cuesta. Y yo vendo semillas a otros agricultores, a otros campesinos, vendo los granos. Hay algunos campesinos que tienen caballos y prefieren los granos que yo les ofrezco porque tienen mucha más energía para los caballos. A los caballos les encanta comer este tipo de grano. Y sí, es el factor que necesitamos en Gales. Necesitamos crear un enlace, alguna cooperativa, algún centro para compartir nuestros métodos, para compartir las variedades, para compartir la maquinaria. En Gales lo que vemos es que reciben la harina de un centro en Inglaterra y es todo mezclado, es harina mezclada, no se sabe de qué es y no hay ningún
ninguna variedad local de Gales. Entonces sí que existe un mercado. Hay personas que quieren comprar, pero necesitamos unir nuestros esfuerzos. Necesitamos maquinaria. Necesitamos la posibilidad de crear nuestra propia harina. Y se pueden crear incluso tipos de leche con nuestro grano. Pero no sacamos provecho económico, no tenemos ingresos de lo que producimos. Nuestro ingreso principal viene de la ganadería y también los enlaces con los consumidores. Y luego tenemos ingresos del turismo también. Es una locura pensar que en los años 1800 había 22 personas viviendo en esta granja. 11 personas trabajaban en la granja y 11 trabajaban en una excavación de minerales aquí cerca. Tenemos que cambiar la situación. Tenemos que hacer que el producto esté bajo nuestro propio control, bajo nuestra propia gestión, y tenemos que tener la posibilidad de vender a nivel local, en un mercado local. Thank you, Gerald. Could I find what? How does Alfredo sell his? Y Alfredo, ¿cómo comercializa sus productos? Muy bien. Nosotros, nuestro mercado, nuestra producción es, en primero, es un gran porcentaje que es para alimentarnos. Se alimenta, nuestras familias producen y se alimentan. Es para consumo. Y tenemos una parte que se va en el mercado municipal, donde los días jueves y domingo, la mayor parte de productores y productoras llevan su hortaliza en el mercado. Aquí en Rabinal, en Guatemala, hay un mercado donde bajan todos los campesinos a vender su producto en el mercado municipal, y llega mucha de nuestros amigos que viven en el área urbana y compran sobre las hortalizas. Vamos hablando de güisquiles, de banano, yuca, camote, otros productos de temporadas que se llevan en el mercado. Y tenemos una parte donde ya en nuestro país, pues hay una ley que el pequeño productor puede vender al Ministerio de Educación que los niños consumen el producto que se produce en la comunidad. Es un mercado muy bonito, pero nos falta profundizar porque, al igual que nos pasa, no hay apoyo en ampliar la producción. No se puede atender la demanda porque es demanda grande. Entonces ha sido muy muy costoso. Estamos nosotros como organización, y hay campesinos, hay productores que están entregando a las escuelas. Esos son uno de los pequeños ingresos que se tiene en lo que es nuestra producción agrícola, en la casa, en las parcelas. El otro, que es como fuente de ingresos, siempre hablamos una parte buena, bien, que es el café. Es la producción de café. Es aquí en Baja La Paz, hablamos de Rabinal Cubulco, es potencial en producir café. Es fuente de ingreso al agricultor. La producción de pecuaria, el ganado, las gallinas, las aves se llevan al mercado, la producción de huevo. Esos son los pequeños ingresos que se tiene a cada familia, donde llega a ayudar en los gastos de educación, de vestuario,
y hay otros insumos que no se encuentran en la comunidad, se compra con eso. Entonces, esa es la forma en que aquí nosotros estamos viviendo. Sí hay problema, pues, en migración, es bastante. Pero el mismo contexto de la vida, que es poca oportunidad de apoyo hacia los campesinos, como o profundizar la producción, la asesoría, planes de trabajar en el campo para buscar aumentar la producción. Pero sí tenemos en este momento el mercado, es local. El mercado es municipal, es regional, pues en el café es nacional. Somos muy fuertes, productores fuertes en café, pero nuestro mercado es nacional y es intermediario. Al igual, no tenemos contactos con compradores que nos pagan mejor, siempre estamos vendiendo nuestro producto a bajo precio. No tenemos esa alternativa, pero es el primer paso que llevamos. Nuestro mercado más, ya tenemos claro, la venta de producción de hortalizas y el café, que son los dos productos que son potenciales para generar ingreso en el momento, hasta el momento, pero estamos en proceso, no estamos, no tenemos clara, pero estamos en la lucha de construir este camino. I'm just going to make a quick note, and I'll show a photo here as well. Muchas gracias, y enseño una foto también. Es un mercado muy especializado. Es un mercado antiguo que funciona muy bien y ofrece muchas posibilidades. El problema es el bajo precio, los precios bajos que reciben a cambio de tanto trabajo. Y lo podríamos ver de tantas maneras. Es algo que impulsa la migración. Y bueno, hay ciertos cultivos que sí dan más dinero. Por ejemplo, los tomates o el café, pero los tomates se producen en entornos de gran escala muchas veces. Y Alfredo y Feliciano creo que están de acuerdo en que las personas están muy, les encantan sus cultivos y les encanta la elección de vida, que le encantan el estilo de vida que han elegido. Y es lo que dice Alfredo, cultivas tus alimentos para alimentarte en primer lugar y después vendes. Solo después, si te sobra, luego vendes. Y por primera vez en tantos años hemos visto en la pandemia que las personas que cultivan tenían resiliencia. En Estados Unidos teníamos tanto miedo de tener las estanterías vacías en los supermercados. En cambio, las personas supuestamente pobres en Guatemala tenían alimentos nutritivos y tanta variedad y en tanta cantidad también. Y en cambio, en el mundo occidental estábamos, no teníamos comida en los supermercados. Y ahora les enseño una foto brevemente de una escena en un mercado, una señora que tiene sus hierbas, sus hierbas medicinales, y ahí está en el mercado, un sábado, un domingo, y vende su producción. Lo cierto es que es un lugar verdaderamente especial. Nos quedan unos 10 minutos, así que voy a seguir con las preguntas. A ver qué pregunta voy a escoger. Disculpen, tenemos una pregunta para Alfredo. ¿Usted puede explicar las fases de la milpa, por favor?
como cuando se planta maíz, frijol, calabaza, y cuando o dónde se plantan los árboles frutales o los que son para madera. Y hay algunos árboles que se deja para jubilar. Perfecto. En el área tenemos producción en lo que es granos básicos, maíz. Se espera el invierno. Es bastante arriesgado. El maíz, la producción de maíz es bastante arriesgado. El invierno empieza mayo, mediados de mayo. Si nos va bien la canícula, si no es prolongada, podemos cosechar, y si no, es muy baja, hasta una pérdida puede ser total. Se siembra el frijol en el mes de agosto, septiembre. Hay una humedad que el frijol logra sobrevivir y producir. La siembra de frutales como limón, aguacate, zapote, naranja, bananos y otros cultivos se están implementando en sistemas agroforestales a inicio del invierno también, aprovechando hoy en día varios cultivos con vinculación a café, doble propósito. Se introducen maderas preciosas como cedro, caoba, matilizuate, que también son maderas preciosas que generan ingresos cuando crezcan. Y si tenemos bajo cosecha café, podemos tener pacaya dentro del sistema agroforestal, podemos tener yuca intermedio, podemos tener malanga, podemos sembrar maíz. Podemos generar nuestra leña para uso en cocina. Los frutales se están ahorita implementando sistemas agroforestales en áreas laderas, en el área donde aquí en Baja La Paz es laderas pendiente. Se hace estas producciones con el fin de tener varias alternativas de ingresos y varias alternativas de generar la producción de alimentos. Estamos apostando a un sistema agroforestal integrado donde podemos ayudar al medio ambiente, generar alimento, conservar árboles grandes y pequeños, conservar la zona de recarga hídrica, que nosotros estamos en una zona de recarga hídrica que abastece el vital líquido al municipio. Entonces, nuestro trabajo es restauración de la cuenca de la parte sur de Rabinal en Guatemala con varias alternativas, sistemas agroforestales. Es lo que nos queda. No podemos hacer monocultivos, porque ponemos en riesgo mucho de nuestro medio ambiente. Entonces, ahí es donde nosotros estamos apostando ahorita en masificar la producción de café bajo sistemas agroforestales, donde se van incluidos varios cultivos, porque sí, ya tenemos comprobado que sí hay resultado, que hemos tenido resultado y nos defendemos de cualquier crisis. Entonces, sí, no sé si logré contestar la pregunta. Gracias, Alfredo. I'm just going to share just a little bit of 30 seconds of. Y ahora voy a compartir 30 segundos de contexto. Cuando él estaba hablando sobre canículas, son las estaciones húmedas y normalmente duran a lo mejor 2 semanas, ¿no, Alfredo? Sí, de 10 a 20 días más o menos. Y a veces las estaciones secas duran 2 meses.
Y todo esto produce que las granjas estén en sequía y muchas de ellas no tienen ningún sistema de regadío para regar los cultivos. Por lo tanto, lo que ocurre en esta región, que se llama el pasillo seco, Guatemala, Honduras, Salvador, es una región que sufre mucho el cambio climático. La producción de milpa, que es muy antigua, no es viable porque tienen estos problemas de sequía y están acabando con una gran cantidad de materia orgánica. Por lo tanto, lo que están haciendo es diversificar. Y esta es una muy buena solución. El proyecto de Alfredo se basa en los valores ancestrales y en el buen vivir. Pero ven que necesitan diversificar la cadena para lo que consideraban tradicional a algo un poco más nuevo. Por lo tanto, esta es una gran parte de su proyecto, adaptarse a la realidad. Y lo cierto es que yo puedo constatar que he visto dicha adaptación. Han tenido unos proyectos de desarrollo increíbles y la ONU debería de echar un vistazo a estas soluciones para verdaderamente mitigar el cambio climático. Tenemos tiempo para una pregunta más y se la voy a hacer a Gerald. La pregunta, ¿qué se está cultivando ahora en las granjas que antes cultivaban la avena negra? Ahora normalmente se siembra cebada, no siembran tanto trigo, también están sembrando soja para satisfacer la proteína que necesitan en sus alimentos. Pero si volvemos al tiempo de mi padre, nos damos cuenta de que los agricultores eran sostenibles, es decir, producían maíz para dárselo de alimento a los animales de su granja. Y así determinabas la cantidad de animales que podías mantener. Pero ahora hemos pasado a la agricultura industrial. Y lo cierto es que antes quizás solo podías tener 50 vacas, pero hoy en día necesitas como mínimo 500 para que esto sea viable. Así que si puedes pagar el precio del trigo en comparación con el petróleo, este tendría que ser muy elevado. Pero lo que producimos en la granja, lo cierto es que nos pagan un precio muy bajo porque los supermercados quieren tener más bienes para tener todavía más beneficios para los grandes actores. La comida es una prioridad. Y lo que quiero decir es que todos deberíamos comprar de forma local y apoyar a los agricultores locales en vez de comprar en los supermercados, porque juntos seremos más fuertes. Muy bien dicho, Gerald. Muchas gracias. ¿Y puedo preguntarle algo a Alfredo? ¿Has tenido que enfrentarte a algún reto contra las grandes empresas como Monsanto? Es una gran amenaza para la destrucción de lo natural del ciclo de la vida humana y de la vida de la naturaleza. Por naturaleza debemos conservar nuestra naturaleza. Podemos vivir bajo un esquema
clonado es mentira. No podemos, no vamos a durar más. Podemos bajar corto vida más, destruir la tierra, destruir la vida. Creo que por ahí va. Entonces, creo de que si hemos enfrentado, por eso estamos en el defensa de derecho de la vida humana más digna, no vincularnos ni aceptar propuestas que vienen a destruir la madre naturaleza y la vida natural del humano que existimos sobre esta tierra hoy en día. No, yeah. No, I totally agree. Sí, lo cierto es que estoy completamente de acuerdo contigo, porque deberíamos de preocuparnos por la naturaleza. La naturaleza puede continuar sin nosotros. Muchas gracias. Por poder estar hablando conmigo, porque para mí es un gran privilegio poder estar teniendo esta conversación contigo y espero que un día podamos conocernos de verdad. Si alguna vez vienes a Gales, por favor, ven a mi granja, estarás bienvenido. Muchísimas gracias, Gerald. Lo cierto es que uno de mis sueños sería traer a Alfredo y a su familia aquí y enseñarles tu granja. Así que lo haremos, lo haremos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias usted, Alfredo, y la familia. Gerald. Gracias al amigo Gerald. Es un gusto, y a Katia, ahí sí, mira, menos leemos, pero es un gusto, gracias Natán, encantado de hacer esta interacción, entablar este diálogo sobre nuestra realidad, muchísimas gracias, encantado en el momento hoy, muchos saludos, muchos abrazos desde aquí, de Guatemala, y en una próxima, muchísimas gracias, hasta pronto, saludos. Saludos. Thank you, everybody. It's been my pleasure. Gerald, thank you. Amazing. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme moderar esta sesión. Muchas gracias, Gerald y Alfredo. Gracias.